están? Buen día. Pues amigos, nuevamente me da mucho gusto recibirlos aquí. Les digo amigos porque poco a poco nos vamos conociendo. Ustedes me conocen a mí, yo los voy conociendo a ustedes por sus comentarios, por las preguntas que nos hacen en internet. Hoy vamos a hablar de teatro en las escuelas secundarias técnicas. Como que parece que por ser secundaria técnica tenemos que enseñarle técnicas a los chicos, ¿no? Como casi casi enseñarlos a ser obreros y para nada. Las escuelas secundarias técnicas llevan mucho arte. Bueno, vamos a comenzar este programa, queridos amigos, pidiéndoles, sugiriéndoles que nos visiten en nuestros teatros. El teatro de Universum es de muy buena calidad. Tenemos obras para todos los gustos, para todas las edades. En nuestra cartelera tenemos... ya saben, Alicia en el laberinto, es para niños, yo diría, hasta sexto de primaria. Funciona muy bien. El chiste es como meterlos en la aventura de Alicia. Hagan de cuenta como que es la obra de Lewis Carroll, pero en esta ocasión Alicia no cae en el País de las Maravillas, cae en un basurero que es dominado por la reina de la basura. Tenemos La Sombra del Bardo, es una nueva producción que acaba de llegar a Universum, espectacular. Tienen que verla, La Sombra del Bardo. Y tenemos nuestra consentida, El Radio de Marie Curie, con la actriz Claudia Lobo, que también es autora de este texto. Entonces, tenemos tres obras, por lo pronto, en Universum. Les sugiero, por favor, entren a nuestra página de internet. Nunca vayan a un museo sin visitar antes la página de internet, porque ahí se enteran que hay promociones, que hay obras de teatro, que hay cosas nuevas que hacer. Hay a veces en la página de internet se enteran de que tal día es entrada libre y ustedes pues no lo aprovecharon por no haber entrado a la página de internet. Nuestra página de internet, no se compliquen, miren, pónganle ahí en el buscador Universum, en Google, y sale nuestra dirección, nuestra cartelera teatral, todo lo que hay que saber. Si no, pues les voy a dar la dirección así como va, la que tienen que teclear es www.universum.unam.mx. Y pues ya saben ustedes, este programa se trata de hablar de teatro. Hablar de teatro, y ustedes deben saber que en Universum no solamente hacemos teatro, también impartimos teatro. En esta ocasión a mi directora Gabriela Guzzi, la maestra Gabriela Guzzi, se le ocurrió dar un curso para maestros de las secundarias técnicas del Distrito Federal. Y me dijo, Renato, ¿por qué no lo das tú? Yo encantado. La experiencia ha sido maravillosa. Y uno de sus maestros pues nos acompaña el día de hoy. Vamos a platicar con él. Voy a presentarles a mi invitado del día de hoy. Es Gerardo Bidó. Gerardo, aquí está conmigo. Vamos a platicar, vamos a tener una charla. Vamos a platicar un poco de tu labor como maestro de teatro en una secundaria técnica. Bueno, pues, ¿cómo estás? Bueno, gracias Renato por invitarme a este espacio. Gerardo, ¿tú estudiaste teatro? Sí, estudié en la escuela de teatral de Limba, de Bellas Artes. Oye, es una escuela muy prestigiada, tiene muchísimos alumnos que quieren entrar, muchísimos aspirantes. ¿Te costó trabajo entrar? Sí, la verdad que sí. De hecho, hay compañeros que hasta su tercera oportunidad, ¿no?, les toca ya y entrar, ¿no? Es tanta la insistencia y la demanda que, bueno, pues... Yo tengo actores que tengo trabajando en montajes que no entraron en su primer examen, sino que la segunda o hasta a veces la tercera. Entonces, tú eres egresado de esa escuela. A mí me gusta trabajar con estos chicos, yo los prefiero sobre otras opciones que tengo para hacer montajes, porque salen muy bien preparados. ¿De qué generación eres, Gerardo? Yo soy generación 90-94. Oye, yo entré en el 90 a Filosofía y Letras. Yo entré a estudiar teatro, pero no me interesaba tanto ser actor. Sí. Yo quería hacer dramaturgia. Los chicos de ahí salen súper bien preparados y están como listos para hacer teatro musical, teatro muy, muy intenso, teatro como de concientización social. ¿Por qué tú quisiste o cómo fue que llegaste a dar clases de teatro? Bueno, yo creo que la vocación teatral la tengo desde adolescente, también desde mi pueblo, ¿no? ¿De dónde eres? De Guanajuato. Guanajuato, y tú sabes que Guanajuato pues es una cuna de
está lleno de cultura y, sí, es y un, magia es un, y todo. Ahí es un crisol. Todo el mundo llega a hacer teatro a Guanajuato y hay muchas expresiones teatrales. ¿Tú veías esto? Constantemente, yo empecé con el grupo Tlancualejo, bueno, ya en aquellos años, por cierto, con un adoradísimo, con Francisco Escárcega, que es de la, filosofía y letras. Ahí empecé y Escárcega me dio clases. Francisco Escárcega, el gran Francisco Escárcega. Y bueno, ahí fueron mis pininos, estuve en Cervantino, te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Más o menos. No, pero para nada, si hace pocos días, de los noventas. Oye, tú le dijiste a tu familia, yo quiero ser actor, ¿y qué pasó ahí? Pues, interesante, ¿no? La pregunta, porque bueno, pues, te vas a morir de hambre para empezar, ¿no? Es un mito, es un mito. Yo, mi experiencia es, si tú eres trabajador, si tú eres un actor disciplinado, si tienes talento, hay trabajo. Esa es mi experiencia. Yo lo he visto con los chicos, ¿no? Hay actores que yo quiero en mis montajes, no pueden, porque tienen mucho trabajo. Entonces, pues, mi experiencia es también, si tú quieres que tu montaje luzca, llama a buenos actores. Si se puede, pues, actores de la ENAT. ¿Qué más te dijeron? No, pues de hecho yo empecé en filosofía en Guanajuato, pero me lo cambié inmediatamente, el teatro me rebasó. Y imagínate, un muchacho de provinciano acá en la capital, pues impresionante, ¿no? Pero sí, afortunadamente tuve el apoyo de mi madre, más que de mi padre. Mi madre ha sido para mí así como que me empuja, adorable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me apoyó bastante. Cuando yo les dije a mis papás, oye, creo que voy a ser actor, realmente tuve su apoyo porque pues fue culpa de ellos por llevarme tanto al teatro cuando era niño. Entonces, cuando les dije esto, pues yo creo que dijeron, pues claro, ¿qué otra cosa va a hacer si nosotros lo llevamos por el camino de la cultura? Fíjate que los chicos que quieren ser dedicarse al teatro se enfrentan con muchos tabús y muchos prejuicios, y algunos dicen, te vas a morir de hambre, esa es una carrera de maricones, ¿no? ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? Y no, la verdad es que llevarles los mensajes que las obras tienen a los chicos, pues requiere de mucho trabajo. En el camino se van quedando, es un filtro. Se van quedando la gente que cree que es una carrera fácil, los que creen que no tienen que estudiar, los que no tienen talento, y con el tiempo se van decantando, ¿no? Y llegan al final los que logran mantenerse en esto, pues la gente más valiosa. Tú es que dices de provincia como si fuera un sello que los marca. Yo, la verdad, he tenido muchos amigos que llegaron de provincia a estudiar al DF, pues porque aquí está aquí están las escuelas, pero yo no veía ninguna diferencia. ¿Tú sí te sentías diferente de los chicos chilangos? Sí, he de confesar que sí, bueno, traes un tono, para empezar, Bueno, los de Guanajuato no tienen un acento así que digas, no son como los del norte, que ahí sí, ni nada que hacer. Sí, no, es peor, pues, para quitarles el tono, hay un, como, ya están como... Déjame decirte, estoy presentando una obra mía que yo escribí que se llama Tú Decides, y tengo una niña súper talentosa, Aida Treviño. ¿De dónde crees que es? Pues de Monterrey, claro. Y tiene un acento muy marcado, ¿no? Y yo dije, no vale la pena quitárselo, ella está pensando en su acento en lugar de dedicarse a actuar. De plano, en la obra se justifica y le dicen la norteña. No, sí, mira, yo también, de Hermosillo, por ejemplo, las tú estás hablando de Monterrey, pero sí me tocó varios compañeros de Hermosillo y... Y sí, la verdad que sí, tenían que neutralizarse, ¿no? Había que neutralizar el tono, ¿no? Y sí, cuesta, del norte, del centro, del sur, tenía un amigo también de Yucateco, imagínate, bajarle el bomba, ¿no?
No sé si se valga decirle, oye, tienes mucho acento, porque pues es como un poco discriminar, ¿no? Ni modo que todos tengamos acento neutro y nosotros los chilangos decimos, ah, no, neutro yo soy. Y si tú le preguntas a alguien de otra parte, dicen, es que ustedes hablan con cante, ¿no? Como los de Tepito, y no nos damos cuenta, pero de repente sí se nos sale. Así que, pues, llegaste al DF a estudiar en Filosofía y Letras. ¿Cómo fue para ti? Bueno, de hecho, fíjate que me estaba acordando que yo llegué al CUC. Al CUC en el Distrito Federal. Que pero está son los grandes maestros de actuación. Claro, me tocó Morris Abariego. Si lo ubicas, uh-huh. A Morris. El famoso Morris. Fue mi primer maestro aquí en el Distrito Federal, en el CUC. Ajá. Porque yo andaba por ahí. Yo en realidad, Renato, yo quería irme al CUC. Uh-huh, uh-huh. No, al CUT. Al CUT, al Centro Universitario de Teatro. Sí, sí. Yo iba para ahí. Pero se complicó un poco, no es fácil entrar al CUT. No es fácil. Realmente las buenas escuelas ponen muchos filtros. Exactamente. Yo tengo una de mis actrices en la obra que estoy montando, Tú Decides. Es excelente, no sabes qué compromiso tiene Mariana Moyers, tiene mucho trabajo. Y ella me confesó, yo no entré a la primera ocasión, reboté y fui a preguntar por qué no me aceptaron, porque no tiene suficiente tono muscular. Así tan estrictos son. Sí. Bueno, el CUT, sí, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí por alguna extraña razón yo quería estar cerca del CUT, entonces ingresé al CUC. Uh-huh, uh-huh. Sí, ubicas el CUC, Renato, sí, sí, sí. Con Morris Abariego, y un curso preparatorio, porque quería estar como cerca de por ahí de la UNAM. Uh-huh. Bueno, ya al final, pues no, excelente el maestro Morris, ¿no? Excelente y excelentes compañeros, y bueno, ya descubrí Bellas Artes, y afortunadamente ya me quedé. Muchos chicos llegan sin saber dónde, ¿no? Es buena idea como meterse a investigar un poquito, pues para que sepas de las escuelas que hay, cuándo son sus convocatorias y todo esto, pues para que no reboten, para que lleguen directito. Ok, estuviste en el CUT, supiste en el IMBA hay una escuela de teatro muy prestigiada y te apuntaste el examen. Exactamente. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Entraste a la primera? Entré a la primera. Ok. Sí. Okay. No padecí las año tras año. No, muchos de mis actores rebotan a la primera. Sí. Y muchos se rinden, otros dicen, ah, pero ¿cómo de que no? Eso es lo que importa, como la perseverancia. Pero es una escuela de tiempo completo. ¿Cómo le decías? Sí, ¿te mandaban dinero de tu casa? Sí, afortunadamente me seguía, me te digo, mi madre me apoyó, tenía una tía que vivía en Vallejo, me acuerdo, pobre tía, y pude estar ahí, ¿no? En casa de la tía, entonces ya se hacía un poco más fácil las cosas, ¿no? En ese sentido se me facilitaban, ¿no? Y bueno, pues ahí... sobre tu pregunta, sí, era de 4 de la tarde a 10 de la noche. No, hombre. De 4 de la tarde a 10 de la noche. Así eran las clases con los maestros en Bellas Artes. Entonces, pues, allá en había auditorio. Que irse bien comidito. Sí, claro. Sí, en el Centro Cultural del Bosque. Sí. Un lugar espectacular. Es sensacional. Pues era la escuela. Era ahora la escuela, se fusionó y ya se hizo ahí una cosa medio extraña. Y ya no se sabe quién es de teatro, quién es de música, no sé, como que estoy un poquito alejado de hace muchos años, pero en aquella, en el Centro Cultural teníamos todo ahí, teníamos 3-4 teatros para nosotros, sí, era sí, sensacional. Sí, sí. Yo estuve cerca de entrar a la ENAT. Yo soy egresado del CEDART de Diego Rivera, pero yo no quería tanto ser actor o director, yo quería escribir,
Entonces, a mí lo que me tocó fue filosofía y letras. Estudié, yo tuve a la mítica maestra, Luisa Josefina Hernández, por ejemplo, ¿no? Vaca sagrada. Y pues sí, sí tuve oportunidad de estudiar con ella. Acabaste tu carrera, ¿cómo fue que llegaste a dar clases de teatro? En secundarias técnicas, uh-huh. O en este... Bueno, ¿cómo fue que, antes, que fuiste llegando? Uno llega porque yo creo que quiere actuar y luego te conviertes en director o en maestro. Así, en montar, hacer mis montajes, actuar, ¿va? Es como que mi primera necesidad, ¿no? Yo quiero actuar esta obra y bueno, acabas siendo actor, productor, todo, ¿no? Todo. Todo lo... Y director y maestro, entonces pues eso me fue llevando, ¿no? Me fue llevando a la docencia, a amar la docencia, ¿no? A involucrarme. Y pues ya, 20 años ya casi. ¿De verdad? 20 años de docencia, aproximadamente, más o menos. Los chicos que toman, ¿es una materia, es un taller? ¿Qué cosa es teatro para secundarias técnicas? Yo he estado en todos los niveles, ¿no? Niveles, superior, medio superior, preescolar, ha abarcado casi todos los talleres libres, ¿no? Para adultos, para niños, para todo un poco. Entonces, secundarias técnicas, llevo siete años en secundarias técnicas y pues es todo un suceso, ¿no? Todo un aprendizaje. Fue un suceso extraordinario. Extraordinario. Te vas adaptando a las circunstancias, por las cuestiones de evaluaciones también, por las cuestiones de... Yo jamás había... Me habían evaluado, pero yo no había evaluado. Es que... Entonces, para mí esto es un reto. Y ahí, ¿no? El reto. Porque yo venía de talleres libres, y de primaria, donde pues era el gusto por el gusto, el arte por el arte. Y en secundarias pues ya me encuentro con que pues hay que poner un numerito, ¿no? ¿Cómo le dices? Y ahí el dilema, ¿no? Como lo dijo Hamlet, ¿no? Ahí frente a la calavera, ¿no? Y ahora ¿cómo le hago, no? Es ahí la cuestión, ¿no? ¿Y qué es lo que, para ti, qué es más valioso en un alumno? Yo vengo del numerito, ¿no? En filosofía igual, te tocó el numerito. Yo siempre he dicho que es muy difícil, es muy complicado evaluar el arte, ¿no? ¿Cómo evaluas el talento? Pues es así como que, está como en chino, ¿no? Evaluar, ponerle un numerito a tu talento, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y ¿cómo explicarlo? Es un poco complicado explicar la evaluación, ¿no? El numerito. Pero creo que los chicos se van acostumbrando, ¿no? Yo se las cambio un poco. Luego hay numerito, pero hay talento también. Hay numerito, pero hay talento. Entonces, pues ahí se las voy, más o menos, dorándoles la píldora. Oye, es como raro, una secundaria técnica, pues, se supone que van a aprender técnicas, ¿no? Yo me imagino como que es una escuela donde los chicos aprenden a soldar circuitos, donde aprenden este tipo de cosas, y de repente teatro. ¿Por qué es importante que alumnos de secundaria lleven teatro? Pues, primordial, ¿no? Primordial, primero, pues, las emociones, ¿no? Así me llega a la mente. El control de las emociones. Vivimos en un estado así como de violencia, bullying, ¿no? Entonces, de entrada el teatro los enfrenta con sus emociones. Y aprenden, yo creo que a ser públicos, se ven reflejados un poco y ver qué está pasando con mis emociones, ¿no? ¿Cómo las pongo ahí las emociones y cómo las puedo controlar? Porque se puede, ¿no? Es posible. Es que yo
He sabido de directores que dicen, no, 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 teatro no, porque quién sabe qué encuentren los chicos. Mejor que tengan todo eso guardado, que acaben rapidito su secundaria y que se vayan de aquí. Pero el teatro los hace, pienso yo, mejores seres humanos. ¿Qué llegan los chicos de secundarias técnicas a tomar teatro? ¿Con qué te enfrentas? No, pues de entrada, pues está muy desprestigiada la asignatura, ¿no? Ya el mote de teatro es lo que tú decías al principio, ¿no? Pues es para maricones, es para drogadictos, es para malvivientes. O sea, yo creo que eso está en el colectivo un poco. Está en el colectivo familiar. Sí, desgraciadamente. Y aparte, pues no, yo digo, pues no, no van a hacer un examen de COMIPEP y les van a preguntar sobre teatro. No hay, no existe. Entonces estamos nadando un poco a contracorriente, como luchando contra el monstruo, ¿no? De las grandes asignaturas también, importantísimas, las ciencias, ¿no? Pero llegan los chicos a tu clase, ¿qué pasa ahí? No, de entrada sí, de entrada es el impacto, ¿no? Una maravilla, vengo de la primaria, donde la maestra nos ponía a bailar, a cantar, ¿no? Vienen de la primaria, pero después van, avanza y ya se va, aparece el pudor, ¿no? Aparece la situación de la adolescencia. Y entonces es ahí donde va cambiando el chico, ¿no? Va cambiando un poco. Y pues hay que utilizar otras estrategias, ¿no? De enseñanza. Ahí. Luchar contra ese prejuicio, ¿no? Que se tiene del arte, ¿no? Tratar de romper esa barrera que se tiene del arte, del teatro, ¿no? Porque pues bailan, son bailadores natos, Claro. son bailadores. ¿Tú dirías que el teatro debería ser una materia regular en todas las secundarias, no solo en las técnicas, en las privadas, en las otras secundarias, tradicionales? Sí, bueno, pues yo creo que sí, en otras sociedades es así, es importantísimo el teatro. Yo creo que bueno, no sé, en Cuba, por ejemplo, son actores, son bailarines, son cantantes desde chiquitos, ¿no? Y porque en nuestra sociedad no puede ser así, ¿no? El arte yo creo que es lo primordial, es el espíritu del ser humano, tal cual, ¿no? De ahí empezaron las civilizaciones también. De ahí empezó. Es algo natural en nosotros. Sí, es que secundaria, adolescencia es una etapa difícil, ¿no? Los chicos se enfrentan al gran cambio, dejan atrás la niñez, se dan cuenta de que el resto de su vida van a ser adultos, les da mucho miedo, se sienten avergonzados de su propio cuerpo, de sus cambios, como si no fuera normal. Se sienten observados y el teatro les ayuda a dejar atrás estos prejuicios, a quererse, a escuchar, a romper prejuicios. Bueno, en Universum estamos haciendo un curso para maestros de secundarias técnicas, un curso de teatro. Pero lo que me encontré es que la mayoría de mis alumnos en este curso, pues ya eran gente muy preparada de teatro. Fue una gran sorpresa. Entonces decidí como dejar abajo los ejercicios para iniciar e irnos un poquito más a fondo y fomentar en los maestros que llegaron a este curso que se está dando en Universum, aprovecharlo como para reencontrarse, ¿no? Porque son maestros y hace mucho tiempo que dejaron atrás su formación. Entonces volver a subirse al escenario y volver a entrar en contacto con aquellas emociones, volver a encontrar
volverse a encontrar en un ejercicio donde tienen que improvisar, etcétera, es como enriquecedor, como refrescante, como nutritivo. Pues está dando en Universum por primera vez este curso, digámoslo así, para maestros que están interesados en llevarles teatro a sus alumnos en las secundarias técnicas. Hoy me hizo el favor de estar con nosotros Gerardo Vidó, que no solamente es maestro de teatro, es gente de teatro, tiene tus espectáculos, tienes otros proyectos además de tu escuela. ¿Nos quieres hablar muy brevemente de lo que estás haciendo afuera de tus aulas? Próximamente hay un espectáculo. Es un espectáculo un poco raro porque también yo me escribo, al igual que tú, Renato, escribo dramas y ya he ido un poco más allá, ya escribí un libro, ya me atreví a sacar un librito. ¿Sobre qué? Un librito. ¿Sobre qué? Es ficción, es una novela, pero el teatro está ahí de fondo. Siempre, en toda la obra. Yo lo que creo es que los dramaturgos escriben muy buenas novelas, porque tienen mucha conciencia del drama, del suspenso, de la creación del personaje. Si quieres invitar a nuestro público para... Bueno, sí, los invito, es para este sábado 25 en Futurama. Sábado 25, sábado 25 de febrero. De febrero, ya en unos días ya. Uh-huh. Y a las 16 horas. ¿Dónde queda Futurama? ¿Qué es esto? Futurama era antes un cine que se llama el Cine Linda Vista. Ahora es un centro cultural, digamos, que lo adoptó la delegación. Y hay de todo, es un espacio así multifacético. Hay conciertos de rock, hay presentaciones, hay cine, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los esperamos. Si ustedes ponen en el... ¿Dónde encuentran Futurama para saber la programación? Sí, Futurama es Centro de Arte y Cultura Futurama. Así lo pueden encontrar. Centro de Arte y Cultura Futurama. Si le pongo en Google Futurama... Aparece Futurama, Gustavo Amadero, ahí aparece la programación y ahí Y ahí tienes un invitados. Espectáculo, ¿a qué hora se presenta? ¿Cómo es? Es a las 16 horas en la sala de cine 2, a las 16 horas. Sí. ¿Qué es? ¿Qué nos vas a presentar? Pues es básicamente la presentación del libro, pero de una manera dramatizada, distinta, para no aburrir al público. Sí, las presentaciones de libros son a veces como una bola de señores importantes en una mesa que hablan cosas bla, 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 bla. Pero que tú le hayas dado la vuelta y sea dramatizado, pues lo hace muy interesante. Bien, amigos, pues estamos terminando el programa El Teatro de Universum. Esta vez fue el teatro de las secundarias técnicas del Distrito Federal. Conmigo está el actor Gerardo Vidó, que, bueno, está como refrescando su talento en el curso de teatro para maestros que se está dando en Universum. Esta es la primera versión, la primera generación que va a salir. Esperemos que haya muchas, muchas más. Lo que me encontré fue gente muy valiosa, gente muy comprometida, gente realmente enamorada de su profesión y como dispuestos a entregarse a sus alumnos. Es que eso nos hace el teatro, ¿no? Nos saca como de nuestro, pues yo hago 3 horas y cobro 3 horas y ahí se ven, como que nos compromete mucho con las personas que están tomando nuestros talleres, nuestras clases. Bueno, amigos, pues nuevamente la invitación a que visiten la página de Universum, www.universum.unam.mx, entren a nuestra sección de teatro. Universum es un museo que se está renovando todo el tiempo, así que siempre van a encontrar cosas nuevas. Y pues le agradezco al actor. Gracias, Renato. Gerardo Vidó. Gerardo Vidó estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego.